Gracias, señor viento, de Edward Manso. Estos trozos de papel, ¿a quién pertenecerán? De quien los encuentre primero, serán. Yo los encontré, dijo un pollo enmascarado, que rápidamente en disfraz los había transformado. Espera, agregó un pez, estos trozos de papel con cuidado recorté. Blup, 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 blup. Pero el papel yo fabriqué y desde el aire lo lancé. Luego el pez lo recortó y el pollo los trazos encontró. Gorjeó un pájaro en pleno vuelo. Y yo corté la madera con la que el papel se fabricó, dijo un contento caracol que venía a paso lento. Rabbit, 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 rabbit. La rana llegó brincando, anunciando con fuerte voz: yo descubrí el árbol del que la madera salió. Rabbit, 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 rabbit. Pues les tengo una noticia, silbó el viento divertido. Yo soplé con fuerza para sembrar la semilla de la que el árbol brotó. ¿Te gustó la historia? ¿Qué otras figuras puedes crear con estos 7 pedazos de papel? Te invitamos a compartirlo en la caja de comentarios. Somos Promotores Culturales Comunitarios 2020.